¿Qué tal estáis, amigos de YouTube? Seguimos jugando a Overwatch y estamos terminando de desglosar, en este caso, todos los personajes que tenemos dentro del juego con una pequeña valoración inicial, ¿de acuerdo? Una valoración basándonos en que nunca he cogido a este personaje, en de que no soy un jugador muy habitual de juego de shooter y una valoración inicial que tengo con las primeras sensaciones, ¿de acuerdo? No tienen que ser las definitivas porque todo esto puede cambiar, pero una primera valoración, un primer sentimiento. Estamos con nuestra rama de ataque, ¿de acuerdo? Aquí tenéis todos los personajes. Estoy intentando calibrarlo. Ahí está ya. Y hoy nos toca en este caso un personaje que se llama Soldado 76. Así que vamos dentro del juego, vamos viendo el tutorial que nos ofrece Overwatch y hacemos un pequeño gameplay dentro del juego. Bien, como podéis ver, Soldado 76, aquí sería que sería esta especie de soldado. En este caso, nuestra habilidad definitiva sería el visor táctico, que significa que dispare donde dispare, vas a dar al otro jugador. ¿De acuerdo? Ahora tenemos en este caso el sprint. Que el sprint, lo único que realizaríamos sería correr más. Como topic, tiene la voz de Bruce Willis. ¿De acuerdo? Por eso tiene muy buena pinta. Bien, la siguiente sería en este caso el campo biónico, en el cual a nuestros aliados les tiramos este campo y lo que hacemos es curarles. ¿De acuerdo? Podría ser un apoyo, pero realmente es un ataque. Y ahora tenemos los cohetes hélice. ¿De acuerdo? Los cohetes hélice sería una habilidad gorda que tiraríamos. Y el último ya, que sería nuestra habilidad principal, por así decirlo, del parito, serían el disparo, los impulsos, el pulso pesado, rifle de pulso pesados. Bien. Bien, chicos, pues ahora ya que tenemos en este caso las habilidades principales, vamos a hacer el pequeño gameplay. Bien, estamos en Templo de Anubis, estamos cargando en estos momentos. Y vamos a ver qué tal se nos da. Bien, deseleccionamos lo antes posible. Seleccionado, no hay tanques, no hay pollo. Si es F1, lo es dificultad 1. Por lo tanto, es uno de los más fáciles de usar. De hecho, el tutorial lo haces con él. El tutorial del juego. Ahora, y ahora venga. Todos los soldados. ¿Has visto a Bruce Willis? ¿Cómo mola? Venga, vamos a ver. Nos estamos habituando un poquito. Vale, esta sería de correr. Bien, vale, esta vida gorda. Esta es la sala de prueba, por así decirlo. Aquí entonces podéis ir probando todo para ir rompiendo el mobiliario. Faltan en estos momentos 30 segundos, 29, 28. Dejad de marear, preparaos para el combate. Ahora mismo. ¿Cómo mola? Tengo a Bruce Willis conmigo aquí, me corto. Equipo, curación aquí. Venga, que ya van a ser 10 segundos. 9, 8, tutum. 3, 2, 1, a correr. Estamos atacando nosotros. Tenemos que llegar al objetivo. Franco tirando. ¡Oh! No. Me ha reventado un disparo, Dios mío. Oh. La guerra. Venga, segundo round. Si hay una francotiradora ahí, va a estar jodida la cosa. Va a estar jodida la cosa. Ven. Bien, seguimos. Venga, ya hemos avanzado un poquito por lo menos. Oh, hay un Reinhardt. Hora de curarse. Venga, a ver si puedo ir por algún otro lado. Oh, ahí tengo uno. Muy bien, han activado la visión. Ya les veo por lo menos.
¡Hola! ¡Dios, qué onda! Necesito un médico, ¡Dios, qué onda! ¡Oh! Bien. Bien. Así puedo subir a un punto más alto. En un punto más alto normalmente solemos tener más visibilidad. Ahí. ¡Oh, me he cargado! Los héroes viven para siempre. Se ha quedado quieto. Me coge la vida. Estoy curado, estoy curado. A ver si me puedo cargar algún otro. Bien. Uf. Se han cargado aquí una aquella francotiradora, tío. Tienes que tener un cuidado brutal con ella. Un cuidado, pero brutal. Porque como te cae una bala, te ha muerto. Encima la están potenciando, por eso, tío. ¡Oh! Lo es, tío. Y encima la están potenciando. La guerra sigue. Aquí no va a ningún lado, yo. Aquí no hay nada. También estoy cubriendo el escenario. Entonces. Uy, ¿lo veis? Aquí disparo. Venga. Estamos capturando. Vamos a capturar. Venga, nos queda poco. Bien, objetivo capturado. Bien, 6 minutos ahora, con 14, 13, y tenemos que ir al objetivo B. A ver si llegamos. ¡Fuera el esqueleto! Ahí, bien. Ahí vamos a ver a todos. Refuerzos enemigos. Bien. La primera francotiradora que más peligro. ¡Ay! ¡Más volumen! Que lo curamos. Venid aquí y os curaréis. Uf, ahí está la francotiradora. Bien, no he conseguido meter. Estoy muerto. Estoy muerto, tío. Tío, me ha reventado. Los años no pasan en balde. Bien. Vamos a ver por dónde salimos. Os tengo. Por aquí no, porque aquí me iría para abajo. Vamos a ir por aquí. Bien. Venga. Sé que haya muchos. Uf, estamos aquí todos acojonados. Muerto. Bueno, he eliminado ya uno y me han eliminado. La justicia, la justicia,
sentiréis. Está siendo muy, 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 muy jodida porque nos están haciendo un tapón muy, muy bien. ¡Oh! ¡Mierda! Tío, que no. Mira, mira, quieto, quieto. Me ha reventado la cabeza. Todavía no estoy muerto. Venga. ¡Inicio remiendo! Uf, esa es una francotiradora. Oh. Ay, la habilidad principal. Ay, la habilidad principal. Estoy medio muerto. Tío, está costando mucho. Está costando muchísimo. Nunca dejo las cosas a medias. 2 minutos. Equipo, tenéis curación aquí. Me curo. Vamos a ver si puedo ir por otro lado. Aquí, Tracer. Oh, tío. Oye. Ay, por la espalda, tío, por la espalda. Por la espalda que no me está dando ni cuenta, mira, ha dicho. No ha visto y ha dicho, ven aquí, cachorrito. No hay descanso, no hay descanso para nosotros. Bien. Ya no van conmigo. No. Dios, tío, nada, tío, me siento un corderito en mano de esta gente. 48 segundos, 47, yo creo que la perdemos. O llegamos aquí, que no estamos avanzando. Mira ahí, el Fara. Ay, aquí pequeño, ya te hemos matado. ¿Me muerte? Quedan 30 segundos. Se nos acaba el tiempo. 20 segundos y nada, vamos a perder lo más seguro. Los héroes nunca mueren. Me ha eliminado. Oh, derrota, hemos perdido. Cuánto. Hay que tener la foto del grupo. A ver la jugada destacada. El Orión. Este ha sido, joder, el francotirador. Este ha sido el que ha reventado a todo el mundo. Seguro que se ha caído por ahí, ya verás. Mira, en la primera. En la primera frente. Ha matado ahí a uno. A mí. A dos. Cuatro muertes de golpe. Vaya tela. No hay ninguno. Ni voto. Bueno, chicos, como habéis visto, este era soldado 76, ¿de acuerdo? Es un jugador fácil, lo único que, bueno, personalmente no me ha llamado la atención. Cosas buenas que veo del personaje, que tiene en este caso,
la curación, que puede sanar a él y a todo el grupo, y la habilidad principal, que me parece que es una chetada, en este caso la habilidad definitiva. Pero no me ha llegado a enamorar, entonces por lo tanto yo creo que este personaje no lo juegue en principio, no va a ser de los primeros que juegue cuando tenga ya el juego en mis manos. Bueno, ahora comento, voy a tener enseguida una playlist, el vídeo anterior, el siguiente vídeo, para que sepáis qué personaje voy a subir, y seguirme, mucho like y suerte. Hasta el siguiente vídeo.